Demuestra en la cancha que eres el mejor. Participa en el G-Camp Gatorade y los mejores viajarán a Barcelona. Para más información en Facebook, Gatorade Guatemala. Estamos de vuelta en Zona Deportiva, ahora en nuestro espacio de Gatorade y su nuevo sabor, Berry Blue. Estamos desde los estudios hoy de Radio Cadena Sonora. Recuerden, acá hacemos nuestro programa todas las noches, de lunes a viernes, de 6:30 a 7:30 con Jorge Alexander Rodas, Zona de Gol, que ya lleva más de 6 años en este medio y que es el programa deportivo de radio con el rating más alto en el país, gracias a ustedes, los oyentes, en este caso televidentes, porque nos están viendo. Jorge Rodas, ¿cómo estás? Para hablar hoy un poco de selección que ya avanzó felizmente a la fase de cuadrangulares. Bueno, en primer lugar, un saludo, Gerardo. Yo creo que lo importante de esto es que estamos hablando de una selección que sigue viva, que sigue en el proceso en busca del boleto para Rusia. Sí. Pero hubiera sido que comentáramos el no quedar en las posibilidades de seguir en esta lucha. Y las cosas se pueden ir corrigiendo. Sé que fue una primera parte un poquito difícil, muy cuesta arriba, pero al final lo importante era ganar. No siempre se juega bien y se gana, y creo que lo importante aquí era ganar y pensar en lo que viene, que creo que va a ser complicado, pero hablábamos hace unos días que las posibilidades las tiene Guatemala. Los rivales no van a ser fácil, pero yo creo que ya en esta parte o en esta etapa Guatemala puede hacer una mejor eliminatoria. Me parece que sí. Por cierto, este Gatorade tiene colores muy patriotas, parece al celeste de la selección. Ahora, analizando ya de la forma que se pasó, ¿se sufrió de más contra una selección que tal vez bien planteados, bien ejecutado el planteamiento del técnico, tendríamos que haber goleado en el segundo partido y tal vez hasta ganado en el primer? Mira, yo creo que conforme se vino dando la eliminatoria se volvió difícil, no porque el rival fuera mejor que nosotros. Yo creo que lo que complicó a esto fue las circunstancias que dieron para que Guatemala terminara sufriendo en la clasificatoria, porque empezó a entrar un temor de no perder. Tal vez no por capacidad, sino porque al ver que las cosas no venían dándose por malas decisiones arbitrales, que también eso sumó a la complicación de selección, entró en una total desconfianza a una selección que conforme pasaban los minutos se le iban complicando los partidos. Al final termina ganando 2-0, un partido que podría haber ganado más tranquilo, sí. Podría haber terminado con un marcador más tranquilo, pero que el entorno que había en el estadio, el ambiente que había en el estadio, también hizo que la selección sintiera esa presión. Aunque, te digo, comparado con el partido que tuvieron en la anterior fase, donde la gente se volcó en contra de Guatemala, me parece que lo del partido del martes contra Antigua y Barbados fue una actitud mejor de la gente, y yo creo que eso es aplaudible también. Exactamente. ¿Cómo analizas el grupo C? San Vicente, las Granadinas, Trinidad y Tobago, nuestro primer rival en casa en noviembre, y Estados Unidos. Me parece que lo importante es arrancar ganando ese partido, va a ser. Y después ir a San Vicente. O sea, si sacamos esos 6 puntos en noviembre, nos vamos a poder sentir muy bien. Sí, no, y yo te mencionaba, en este grupo el rival difícil es Estados Unidos, el más complicado es Estados Unidos. Y obviamente, si le sacas, por ponerte así, una ganancia y un empate a Trinidad y Tobago, estás casi dejándolo fuera. O sea, duelo directo con ellos. San Vicente va a ser otro rival desconocido, otro rival que no sabemos, que va a ser complicado, pero obviamente porque no tenés mucha información. Pero para Guatemala sería importante, vos lo dijiste, es hacer 6 puntos en estos 2 primeros partidos. Y ya con eso estás como entrando a un receso para la próxima parte, que sería el siguiente año, con un esquema totalmente diferente. Así que Guatemala tiene que arrancar ganando aquí en Guatemala contra Trinidad. Trinidad en sus 2 últimas presentaciones contra México mostró cosas interesantes. Sí. Pero es lo normal, cuando uno le toca enfrentar rivales más difíciles, se crece. Exacto. Y Guatemala lo hizo en un partido que creo que no fue lo que Guatemala tiene para jugar, donde cometió muchos errores, que fue su presentación en la Copa de Oro, y creo que ya no va a cometer los mismos errores. Así que esa dolorosa experiencia que tuvo, estoy seguro que le sirvió mucho para no repetirlo en la próxima en el próximo juego directo que tenga contra Trinidad y Tobago. Muchas gracias por este toque de Zona Deportiva en Zona de Gol, Jorge. Un gusto, Iván. Estamos. Jorge Roda estuvo con nosotros acá desde los estudios de Radio Cadena Sonora. Gracias a Berry Blue por este análisis de Guatemala avanzando a la fase de cuadrangulares. Ya volvemos con más en Zona Deportiva.
Demuestra en la cancha que eres el mejor. Participa en el G-Camp Gatorade y los mejores viajarán a Barcelona. Para más información en Facebook, Gatorade Guatemala.